a estar leyendo algunos versículos eh, para tratar de no ser muy largo, si es posible, hablando precisamente de la salvación, de lo que Dios nos ha dicho. Y aunque es un mensaje que ya lo conocemos, pero nos conviene a todos poner atención, porque has escuchado el testimonio y hay muchos testimonios de personas que han muerto y han visitado el infierno. Dios les ha permitido volver a la vida para darnos testimonio, aunque es suficiente con la palabra, no necesito que nadie me diga que hay un infierno, pero es bueno también porque hay mucha gente, ¿cuánta gente he escuchado yo decir? ¿Y quién ha ido y quién ha vuelto? ¿Quién nos ha podido contar lo que había? Bueno, pues soy así de testimonios. Claro que cuando se lo cuenta y dice, ah, eso, eso es que la mente se le ha ido. <risa> no, no, <risa> eso es verdad. Eh, personas que científicamente se ha comprobado que han muerto, se ha parado su corazón y Dios le ha permitido volver a la vida. Hay una vida eterna, pero no en el infierno, en Cristo Jesús. Por ir dar fuerte amén, dar un aplauso al Señor, nos iremos con Él. Gloria a Dios. Por eso eh, eh, Jesús eh, vino a este mundo, ¿verdad? Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tuvo que venir para salvarnos, y en Mateo, capítulo 1 y versículo 21, dice: Atención, dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estoy leyendo en alguna versión distinta, pero bueno, también así nos da otra poca idea. Así que dice que Jesús salvará a su pueblo. Claro que la Biblia dice que no solamente era al pueblo de Israel, sino que realmente a todo el mundo, a todo aquel que se arrepienta, porque el Señor hizo un llamado a todos. Así que aquí lo que está diciendo es que el hombre necesita salvación, porque la palabra de Dios declara que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie puede ser salvo. Por obras. En otras palabras, nadie puede comprar el cielo por dinero. Como hacía la Iglesia Católica, eh, todavía hay al, al, algunas bulas que le llaman o los bulos que se podía comprar eh, para tú ser librado de los pecados. Eh, hoy día, cuando llega Semana Santa, todavía dicen que la Iglesia Católica vende, eh, es decir, por dinero, por, está prohibido en Semana Santa comer carne. Entonces. Eh, los católicos van donde el cura y ¿cuánto tengo que pagar para comer carne? en esa fecha ¿tanto dinero? toma y comen carne <laughs> pero en la época de Lutero en la época de Lutero era, era terrible había, se vendía eh, bulos de estos por ejemplo, para poder emborracharse entonces iba, le pagaba al cura lo que pedía sobre todo cuando era destinado el dinero para el Vaticano, que era el, lo que ellos llamaban eh, la casa de Pedro, ¿eh? entonces pues le pagaban dinerales, entonces le daban el documento, que, aunque se emborrache, este será librado del purgatorio y será librado del infierno y de todo. ¡Pum! Y ahí está. Eh, pero tú sabes que, como el Señor dijo en el Antiguo Testamento, que no hay nada que, que pueda librarnos de los pecados. Y inclusive los judíos lo, eh, piensan que cuando uno se lava con agua, ¿eh? que los pecados también son limpiados. Hay sinagogas en Israel donde tú no puedes entrar si no te purificas con el agua. Pues me parece a mí que no va a ser. Porque el Señor decía, aunque te laves con jabón y todos los jabones, la mancha de tu pecado no se marchará. Solamente es la sangre de Cristo. <laughs> un aplauso al Señor. Aleluya. <laughs> Gritan fuerte: Gloria a Dios. Sí, es necesario el bautismo como simbolismo. Pero el agua no quita los pecados. Es un simbolismo. El agua a veces se ejemplifica a la palabra de Dios, otra vez al Espíritu Santo. Pero el que quita los pecados, el que limpia, es Cristo Jesús. Amén. Así que aquí está hablando que necesitamos un salvador, porque nadie se puede salvar por sí solo. A mí eh, eh, a veces cuando he hablado con algunas personas, de verdad que, que no es que me aire, pero te da ira un poco ira santa, el que piensen que se puede ganar la salvación porque yo soy muy buena persona. Y, y, y oye, testificando yo me he encontrado a veces con algunas personas que, que se creen que son buenísimos, buenísimas, y que de tan buenos que son, es como decir, apártate, Señor, que voy yo. <laughs> la palabra del Señor dice que, que nadie puede ser salvo por la sobra ni porque es bueno, porque no hay bueno ni uno solo. Porque un fuerte, amén. Así que el Mateo capítulo 7, 13 y 14, atención, que esto no es solamente para los incrédulos, también para nosotros, dice, en una versión un poquito distinta, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, atención, son los que la encuentran. Así que este versículo, que son muy conocidos, ¿verdad? Nos está hablando que el camino que te lleva a la salvación es la puerta. Estrecha el camino estrecho. Y esto, hermano, debemos tenerlo presente en todos los días de nuestra vida. Porque, claro, yo sé, Jesús me ha salvado, Jesús me ha perdonado. Pero lo que está diciendo es que el camino es estrecho. Pero ahorita tan fuerte, amén. No es ancho, es estrecho. Y la puerta. Es estrecha. Aleluya. Hay una película que se llama El Peregrino, donde está muy, es una historia que escribió Juan Bunyan, muy interesante, y lo escribió cuando estaba en la cárcel. Entonces el peregrino llevaba la mochila del pecado. <laughs> Aleluya. Cuántos eh, hemos traído antes la mochila del pecado a cuestas, ¿verdad? Entonces, claro, la mochila, eh, es, pues según como sea, pues es grande y no puede entrar porque es estrecho. Es estrecha la puerta. Entonces la mochila hay que dejarla fuera. Y hay una imagen muy preciosa que cuando ejemplica que es el peregrino se entrega a Jesucristo. Entonces él va a la cruz, se arrepiente de sus pecados y entonces la mochila sale, Sale disparada, que la mochila ejemplifica al pecado. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos dejado el pecado. Uy, qué flojos, padre. Están flojos hoy por el calor. Hemos dejado el pecado. Dale un aplauso a Jesús, por favor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. No se puede entrar, hermano, por el, por la puerta esta. Con una mochila grande. Para eso Cristo pagó su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros no se arrepintamos de nuestro pecado y se quede fuera. Y durante todo el tiempo que estamos caminando, eh, vamos a tener que ir perfeccionando nuestra vida, ¿verdad? Pero el Señor no nos va a dejar nunca. Él siempre va a estar a nuestro lado. Te lo puedo decir yo que llevo más de medio siglo en Cristo. Él nunca me ha abandonado. Perfecto no soy, pero el Señor me ha ayudado hasta aquí. Y he tenido que ir limando mi vida y, y tratando siempre de no salirme del camino. Hay personas que dicen, pero hermano, es que yo tengo que estar mirando siempre lo que hago. Pero lo hablo así porque <laughs> hay, hay veces que te da... Pues sí, claro que tengo que estar mirando. Tengo que estar mirando a no pecar porque en el mundo está todo lleno de pecado. ¿cuánto lo saben? Sales a la calle, está lleno de pecado. Entiendes la televisión, está lleno de pecado. Me tengo que cuidar. Y parece que estas personas, ¿por qué yo no tengo que mirar nada? ¿Por pues que no tienes que mirar nada? Que yo no quiero ver las cosas feas, ¿sí o no? No quiero. Entonces, mi vida la quiero dirigir para el Señor. Claro que todo cuesta, pero en el nombre de Cristo todo lo puedo. Entonces, si yo honro a Dios, hermano, y ando por el camino estrecho, eh, Dios me ayuda, Dios me bendice. Yo sé que mmm, cuando cometemos defectos, pedimos perdón a Dios y Dios inmediatamente nos perdona. Pero Dios también quiere ver el esfuerzo tuyo y el esfuerzo mío por caminar delante del Señor. ¿Amas a Jesús? Entonces me esfuerzo. Así que, atención, el camino ancho. Es un camino, lógicamente, donde uno puede hacer de todo, no, no hay ninguna restricción. Pero lo que dice la Biblia es que ese camino lleva al infierno. Sin embargo, el camino que es a través de Jesucristo, aunque te pueda parecer que es complicado, no lo es. En la medida que tú caminas, eh, a ver cómo te explico esto. Cuando yo me convertí al Señor, claro, yo dejé todo inmediatamente. Pero al principio parecía que las cosas eran más complicadas. Encontraba obstáculos. En mi, en mi caso, encontraba obstáculos. Eh, eh, este que me maldice porque me he convertido al Señor. Este que me dice que estoy loco. Eh, el otro que me mira mal. Había, había obstáculos. Pero eh, en el nombre del Señor seguimos adelante. También había cosas... Que no, que no comprendía, ¿verdad? Que no entendía, porque ninguno de nosotros hemos, nos hemos convertido sabiendo todo, hemos aprendido en el camino, pero en la medida que he ido andando en el Señor, Dios me ha ido guardando, ha ido quitando durante todo el tiempo cosas de mi vida que a lo mejor yo podía pensar que estaban bien, pero que me he dado cuenta que estaban mal y, y en el nombre de Cristo... Fuera. Entonces he visto cómo Dios me ha guardado. He visto cómo Dios me ha protegido. Y si he podido llegar hasta aquí, y tú también es porque Él nos ha guardado. Por el tan fuerte amén. Y a su nombre. Pero claro, he tenido que ir quitando cosas de mi vida en el nombre de Cristo. Y ha sido precioso esta experiencia. Así que sé que como el Señor ha pagado por mis pecados, que cuando llegue aquel momento que tenemos que partir, nos iremos con Él. Y eso será una paz. Hay algo importante que tiene, tenemos que saber que lo sabemos, pero que si el Señor no viene antes, todos moriremos. Pero morirá solamente este cuerpo de carne. Lo que está adentro no. Y tenemos que tener paz, gritan fuerte amén. Tenemos que tener paz porque nosotros tenemos a Jesús y no podemos tener desesperanza. Tenemos que tener esperanza porque la palabra de Dios dice, nos hemos entregado a Él, nos ha perdonado nuestros pecados. Luego yo tengo que estar en tranquilidad y en paz sabiendo que cuando llegue aquel momento, me voy con Él. Gritan fuerte amén. Los inconversos tienen desesperanza, no tienen eh, eh, ilusión de que la persona se haya podido saber, no creen, pero tú y yo sí, y, y nuestro testimonio es importante, es importante, y en Corintios lo habla lo dice, que dice que explica algunos malinterpretaron ese versículo los mormones. Dice qué harán aquellos que se bautizan por los muertos y no es que se bautizan por los muertos sino que el original lo que quiere decir es eh, y si la vida eterna no existiera entonces aquellos que se han convertido por el testimonio te lo explico así de los que dieron su vida en el circo bueno perdón en el cine sí, cómo se llama en el coliseo cuando los echaban a los leones cuando los quemaban esos que han ido a la muerte de esa manera ¿Han dado su vida por nada? No, hay una vida eterna. Con Cristo Jesús. ¿Te irás con Él? ¿Estás seguro? Amén, gritan fuerte amén. Y a su nombre tenemos que tener esa paz. El Señor ha dicho que Él nos salva, que Él nos perdona. ¿Crees tú en la salvación en Cristo Jesús? Yo sé que mmm, todos creemos, seguramente que a lo mejor hay alguien que a veces duda. Yo no dudo de la salvación en Cristo Jesús. Porque Él ha dicho que ha pagado el precio por nosotros. ¿Verdad? Yo sé que hay gente que cree de forma distinta, pero también quiero decir que la salvación no se pierde de cualquier manera. Uno tiene que ser muy específico después de haber aceptado al Señor. En, si uno renuncia al señor, claro, Dios no te puede llevar donde tú no quieres. Porque uno Dios nos ha dado lo que dice el libre albedrío. Así que si uno ha recibido a Cristo y renuncia a Cristo, claro, es tu libre albedrío. Pero yo no quiero renunciar a Cristo, antes prefiero morirme en el nombre de Jesús. Por ir tan fuerte amén. Así que nos iremos con él. Algún versículo más dice en Lucas 1, 68, 69 Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido atención a redimir a su pueblo, nos ha levantado un poderoso Salvador, Padre mío, en la casa de David, su siervo. Jesús es el poderoso, es el poderoso de Israel que en su nombre, solamente en su nombre, echamos fuera a los demonios en el nombre de Cristo. Solamente en su nombre hay sanidad, gritamos de amén. Solamente en su nombre hay salvación. Dar un aplauso a Jesús, por favor, solamente en su nombre, nada más. Gloria al Señor. Y estamos viviendo un tiempo, hermano, en el cual necesitamos la unción, el poder de Dios. Cada día que pasa estamos notando que hay más opresión. Hay hermanos que están publicando constantemente de lo que está pasando en, en, en diferentes países, cómo están oprimiendo para que no se predique el evangelio. Ha habido personas que han sido sancionadas con multas por decir lo que yo estoy diciendo esta tarde, que solamente en Jesucristo hay salvación. Por ejemplo, el canal Go Channel que eh, estaba en Inglaterra se tuvo que marchar. A Israel, o sea, el, el, la sede se tuvo que marchar a Israel porque en Inglaterra le dijeron, resulta que habían dicho en un programa, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo estaban escuchando musulmanes, hicieron una denuncia, le echaron 12 millones de euros de multa. Ojo, me llamaron a mí y me fui con el hermano Reyes en Inglaterra, nos, nos vimos allí con el director. Eh, para que les explicara un poquito el panorama de España, cómo estaba y dijeron, marchamos porque tenemos este problema impresionante ¿eh? yo sé que bueno, de momento aquí en España no lo ha habido, pero mejor que no lo haya pero Gochanet se tuvo que marchar es una opresión porque el diablo que se lo reprenda a través de los gobiernos no quiere que se predique el mensaje de salvación el mensaje de arrepentimiento y había un programa, eh, eh, algunos programas, de que no sé quién me lo ha mandado, me parece que ha sido mi hijo, Josué, es, un, es que te puede echar, es para morirte. Resulta que una mujer o varias mujeres, que, que, que son mujeres, pues, eh, bueno, ellos dicen que es un hombre. O Se ha operado, o sea, pero bueno, dice que es un hombre. Entonces, luego eh, ha querido tener un hijo. Me parece que ha sido en Inglaterra también. <laughs> Entonces, resulta que quería una muchacha, en un programa público, convencer con el que estaba hablando de que los hombres también quedaban embrazados. Y dice, pero oiga, ¿pero qué dice usted? Le está diciendo, ¿pero qué dice usted? Sí, 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 es, se ha quedado un brazado. Pero que no, que será lesbiana y lo que tú quiera, pero que es una mujer. Eso es xenófobo, eso es no sé qué. Y dice, pero vamos a ver, ¿qué es qué, qué, qué xenófobo ni nada? Porque yo diga que. Oiga, que, tiene, que un hombre no puede tener hijos. No, eso es, está prohibido. Eso es xenófobo, eso es usted, es un racista. Eso, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. O sea, a la fuerza quería que dijera que los hombres se quedaban embarazados. Señor, reprenda a todos los demonios. El mundo está, está como están locos. Están locos. Y entonces estaban discutiendo ahí. Dios mío de mi vida. Yo quiero que el Señor venga y que ponga orden. ¿Sí o no? Dar un aplauso al Señor. Quiero que venga, porque este mundo está loco. Claro, que lo que está pasando, que nosotros predicamos ahora este Evangelio, estamos viendo ven a Cristo, que necesitas el perdón, necesitas... y te meten preso. A muchos les han multado con 2.500 o 5.000 euros de multa, pastores, por estar predicando en la calle... Que se arrepientan de los pecados. Pero hermanos, en el nombre de Cristo yo estoy completamente seguro que el diablo, ni las autoridades, ni los gobiernos van a poder acallar a la iglesia. Porque habrá muchos que tengan miedo, sí, temores. Claro, estamos en un cuerpo humano. Pero habrá otros que dirán, Nanay, arrepiéntase de sus pecados, ya seas... Eh, eh, lo que sea, homosexual, lesbiana, lo quiera, y si no te arrepientes, te vas a los infiernos. Da un aplauso al Señor, no hay más. <laughs> Como decía uno, no hay más cera de la que arde. <laughs> y a su nombre hay que predicar el Evangelio de Jesús. Cristo fuerte, amén. Tenemos que decir que hay que entrar por el camino estrecho, por la puerta estrecha. Porque dice, bueno, ¿y usted quién es para decir que no se va a salvar? Yo no, Oiga, que no, que yo no soy. Que es la Biblia, que es la palabra de Dios. O usted va a estar por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que dice es que solamente hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va al cielo sino por mí. Aleluya. Bueno, no por mí, por Él. Dar un aplauso al Señor. que me... <laughs> Y por eso, hermano, es maravilloso. Cuando vemos, por ejemplo, estos testimonios que os he explicado, que he publicado en internet y que lo hayan visto tantas miles de personas, y además, eh, los, porque a mí me marcan los minutos que la gente lo ha visto, y es importante, ¿eh? la, la gente se ha tragado el testimonio. <laughs> Ay Dios mío, hermano, que el Señor te utilice para hacer algo, aunque sea pequeñito. Amén. Eh, que te utilice el Señor. Porque a veces... No sabemos, nosotros tenemos que sembrar la palabra del Señor. Este mundo está perdido. Este mundo no tiene dirección porque están, eh, que me perdonen, están todos locos. Una gran mayoría, perdonadme, señores. <laughs> están, están todos idos de, la, de, de esto. Y eh, en, entonces la persona que busca dirección está perdida porque todos van a una. Hay personas que no creen en. En todo esto del matrimonio gay, ni, ni, no, no creen, pero cuando están al lado de otro, se callan por miedo. Ahora también digo que, bueno, yo les hablo así aquí fuerte, pero eh, a la, cuando hablamos con la gente hay que tratarlas con amor, seamos sexuales, lesbiana, lo que quiera. porque no podemos ir y decirle, "Oye, arrepíntate! No, no, le llevamos el evangelio, ¿verdad? Y les ponemos las cosas claras. Amén. Lo importante es que entiendan el mensaje, pero otra cosa es que son agresivos porque es que se levantan en contra de nosotros. Así que es maravilloso cuando tú y yo podemos sembrar la palabra de Dios, aunque sea un tratado, una palabra, y da fruto, hermano mío, da fruto. Por eso esta, esta mañana pues, está, y ayer estábamos gozando, Dios mío, tantas miles de personas que han visto este testimonio que es fuertísimo, ¿verdad? Y la gente escribiendo ahí, como una convicción, eh, diciendo qué maravilla, qué bendición, qué buenos Dios, cómo... bueno, es, es, es hermoso. Y ya termino diciendo que nunca olvido, que Dios lo tenía todo preparado, lógicamente, que, atención, la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la misión gitana, ¿cómo comenzó esta, esta misión? Impresionante. Comenzó con un tratado. Piensa, piensa bien esto, porque un tratado que tú puedas dar a alguien que a lo mejor no hace caso, hermano, cuando Dios agarra ese tratado y, y se lo refrega, los incompresos se convierten. Un tratado entregado a una gitana que no sabía leer ni escribir, simplemente el hermano que era de las asambleas de Dios, que estaba. En un mercadillo, eh, repartiendo tratados y, y vendiendo billetes pero repa, repa, tra, tratados, pasó la gitanica y le dijo: Aquí oran por los enfermos. <laughs> si es que Dios es, te como la cara, padre. Como no sabía leer la gitana, lo guarda. Ya lo he contado esta película varias veces: lo guarda en el monedero, no sabía leer. Pero le había dicho que ahí había milagros y lo guardó como un amuleto. Seis meses después, un hijo suyo cae enfermo. Eh, peritonitis tuberculosa, con perdón de la palabra, le rajan los médicos. Está escrito en los libros que yo he escrito, está, está escrito ahora, quiero volver a editarlo. Le rajan, le abren, con perdón de la palabra, las tripas podridas. ¡Pum! Lo vuelven a cerrar, en tres días su hijo muere. La gitana se acuerda del tratado que le había dicho, Dios mío. Dios mío mira que lo he contado a veces, pero es que, que se acuerda del tratado que le había regalado el de Asambleas de Dios, que le decía que ahí Dios sanaba a los enfermos. Padre Santo. Ella, como no sabía leer, se levanta el domingo por la mañana y como estaba abierta una tienda, una carnicería, se va allí. Dígame dónde está esta de dirección. Los de allí se burlan, claro, son protestantes. Vaya, vaya, está ahí, señora. Ay dónde va usted? Lo que lo explica en el testimonio. ¿Y qué es y qué es? Usted vaya allí. <laughs> se ríen de ella. Ella no hizo caso, agarró un taxi y le dijo: lléveme a esta dirección. Fue a la dirección, era la iglesia evangélica. Todavía asiste a esa iglesia. La, se puso a llorar y llorar y llorar y llorar. El pastor, al final del culto, fue donde ella. Y le dijo, ¿qué le pasa, mujer? Mi, mi hijo va a morir. Los médicos han dicho que entre días muere. Le han operado, le han tenido que cerrar, no han podido hacer nada. Yo voy y le vas a sanar, le dice el pastor. Dan un aplauso a Cristo. Padre, esos hombres de fe, Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, Padre mío. Escucha, fue a orar por él. Estaba 40 de fiebre. Inmediatamente que oró por él la fiebre boom le bajó porque se la miraron a los tres días después de hacer una radiografía bien los médicos escucha hermano, que le habían abierto eh le habían abierto y vieron que no podían hacer nada eh, estudió lo que es tuberculosis eh, eh, una peritonitis tuberculosa y le tuvieron que cerrar porque no pudieron hacer nada a los tres días le dicen los médicos, mire usted, no sabemos qué ha pasado, hemos hecho radiografía, no tiene absolutamente nada, se puede ir a su casa. <laughs> Dios mío, de mi vida, padre. Ay, Señor Jesús.